Ha llegado el día de, se define todo. Acá se conocerá quién se consagra campeón. Será un partido tremendo. Este emocionante compromiso en el Ataturk Olympic Stadium llega a ustedes gracias a EA Sports. Cada temporada futbolística esperamos por un par de días especiales que el calendario nos brinda. Uno de esos es el día en el que se disputa el torneo más prestigioso del fútbol europeo. La UEFA Champions League hoy estará entregando esa orejona. Hoy estamos acá en el Olímpico Ataturk en Estambul con Mario Kempes, Fernando Palomo, para vivir de una ocasión especial en cada temporada del fútbol europeo. Manchester City contra el Real Madrid. Fíjate, Fernando, que todos estamos impacientes para que el referí dé la orden y se empiece a jugar el partido. Hay que controlar los nervios. De lo contrario, te pueden pasar una mala jugada. Atentos, muy atentos, que así se va a formar el Manchester City. Ederson Santana en el arco. Rubén Díaz en la cancha. Trabajará junto a Aymeric Laporte en la defensa. El encargo para Bernardo, que saldrá con Kevin De Bruyne en el medio campo. Y la idea es que acompañen al único delantero del equipo y formen un tridente. Y este es un viaje acostumbrado para este equipo. La final de Champions League ya parece estar marcada en el calendario como un evento anual. Se están acostumbrando a eso, a ganar una tras otra. Y estamos en presencia nuevamente de un campeón defensor ilusionado como la primera vez. ¿Podrán repetir la hazaña? Bueno, si tenemos en cuenta de que el fútbol europeo es bastante, bastante duro, esto ya es un milagro. Es una hazaña increíble estar otra vez en la final. Ahora yo sigo pensando un poquito más adelante. ¿Y si le llegan a ganar, qué pasaría? El Real Madrid llega a este partido formando así. Courtois bajo palos. En la cancha también está David Alaba, que trabajará con Militao en la defensa. Luka Modric saldrá con Casemiro en el cinturón de la cancha. Karim Benzema estará intentando buscar el gol para estos 11 que arrancan el partido. Sigue con la pelota. Va atrás el centro y bueno. Si le va a pegar hacia la pelota, mejor dedicate a otra cosa, papá. Qué buena entrega. Tiene espacio para sacar el centro. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Avanza por el lateral. Todavía no encuentra el espacio. ¡Quedó en la madera! Luquita Modric. Y su tiro de esquina. La pelota pegada en uno de los del fondo. Tiro de esquina justo al corazón del área. Acá no ha pasado nada. Mira la pelota al área. Muy bien, Ederson, la confianza que le da el equipo. Phil Foden. Fabulosa entrada acabamos de ver. David Alaba. Balón para Karim Benzema. Con la pelota Carvajal. Cruza la pelota y puede ser. Se corta hasta ir a mala jugada. Balón al poste lejano.
pero el arquero logra neutralizar todo esto. Aymeric Laporte. Este es João Cancelo. Walker. Un verdadero mago dentro del terreno de juego, la imagen en Kevin De Bruyne. Está claro que cada vez que este jugador agarra la pelota, hace que el equipo sea divertido, diferente. Rodrigo. Tremendo descuido de este jugador. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Ahí cuenta con apoyo. Ahí va la pelota al área. Jugada desperdiciada, rechaza la pelota. Laporte. Se viene Walker. Aymeric Laporte. João Cancelo, ahí va. Ya estamos preparados, ya se dijo todo lo que se tenía que decir. Lo que se viene a continuación es nada menos que la UEFA Champions League. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, Fernando, no se puede pedir más nada. Fíjate lo que es la hinchada en la tribuna, qué manera de festejar. Y uno de estos dos es el campeón. Manchester City anota el primero del partido. Y arranca la cosecha en la final de la UEFA Champions League. Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo, trabajó de la mejor manera, limpia la pelotita que tenía que entrar, ¿eh? Porque si no, con lo cerquita que estaba el arco, era muy difícil la agarrar. Y es que seguimos con el partido 1-0. Grande Nene, qué buen pase metió. Metió la pelota Vinicius. Alejando la pelota. Vio la falta, pero siga, siga, dice. Es lo mejor que puede hacer para darle más velocidad al partido. Rodrigo. Kyle Walker. Kevin De Bruyne se junta con la pelota. De Bruyne. Le puede dar continuidad a este ataque, este equipo. Se mueven bien sus jugadores. Esta acción merece tarjeta. El referí ya tiene un nombre más que apuntar en su tarjeta amarilla. Amonestado el jugador. Ha asumido mucho riesgo en esa entrada. Tiro libre al área. Despejando la bocha. Ferland Mendy. Ferland Mendy con el balón. Sí, se aviva y juego por dentro. Hace bien el Real Madrid prestándose la pelota entre sí nada más. Quiere marcar. Tan cerca que estuvimos de gritar el gol de no ser por el magistral Ederson.
tsunami de oportunidades en el área. Y hasta acá llega la acción. Continúa con el esférico. Ahí va la pelota de Vinicius. Pero el arquero supo anticipar bien. João Cancelo. Se viene Walker. Y después de la entrada, la pelota lateral. Laporte. Este es João Cancelo. Sterling. Thibaut Courtois recibe en portería. Cross. João Cancelo. Walker. De Bruyne. Atento que desde ahí le puede pegar. Ha sido una mano más grande que una catedral. Clarísimo penal. Lo va a ir a patear De Bruyne. ¡Gol! ¡Golazo de penal! Bueno, señores, y acá tenemos la magia de quien sabe patear un penal. Porque el arquero se tira antes de tiempo y el jugador que patea aproveche que le deja todo el arco a su disposición para marcar. Falla el arquero. La alegría desborda el banco de los suplentes después de este gol. Esto es un festival de goles. Y por ahora el marcador está 2-0. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Ahí va, el buen pase. ¡Y está! ¡Gol! Con este se meten de nuevo en el partido. Ahora, qué pelota que mete, muy peligroso ahí, casi sobre la línea del forehand. A veces conviene la fuerza y a veces conviene la habilidad. Este eligió lo primero, la fuerza le dio con alma y vida y la clavó. El partido por ahora 2-1. Mares. Kyle Walker. Ahí va y busca mover la pelota. El centro. Pareto le pegó con la punta de la uña, espantoso. Y el arquero que respira, porque eso era peligro de gol, pero le pegó tan mal que la pelota, bueno, no voy a decir dónde salió. Cross. Frustra en el balón de Cross. Muy buena entrada, la pelota al costado. Rodrigo. De Bruyne. Ahí está el City tocando la pelota. No la prestan, quieren convertir. ¡Ay, qué pena lo que!
que se acaba de perder. Estamos todos festejando ya. Balón para Karim Benzema. Con alta probabilidad de pegar un buen susto, avanza este equipo. Este chico no lo querés de cuñado, no te deja hacer nada en el área. De Bruyne. Maric. ¿Podrá cruzar la pelota? ¡Le puede dar Maric! Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. La pelota que pegue en la mano, ahí falta. Asegurando el pase. Sterling. Tenía una ocasión grande para hacer algo interesante. Termina el saque de arco. Benzema. Balón de Marco Asensio. Ya le está viendo, se viene la oportunidad. Hace bien el Real Madrid prestándose la pelota entre sí nada más. Tapa es, atentos. Se luce el arquero frente a los suyos, claro. Bien por el arquero, coincido con vos, Fernando. Hay equipos que suelen aprovechar estas jugadas. A ver cuánto hacen con este tiro de esquina. Se viene el tiro de esquina al área. Se fue el peligro, no pudo ser. Balón para Karim Benzema. Esa fue buena. Bernardo Silva. ¿Cómo encontró esa línea de pase? El pase aquí va bueno, termina todo esto en posición adelantada. La pelota de Casemiro. Carvajal. Marco Asensio. Recibe Carvajal. Mueve la pelota de un lado a otro, busca una oportunidad. Benzema. Esa pelota cruza el área y lleva fuego. Rechaza el balón. De Bruyne. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. Jo Cancelo la lleva. Barba de intercepción del juego. Atentos que hay chances de contraataque. Benzema. Balón de Benzema. Se plantan bien en el campo, pueden abrirlo. Hace bien el Real Madrid prestándose la pelota entre sí nada más. Quiere marcar. A ver si lo empatan desde el córner.
tiro de esquina justo al corazón del área. Y hasta acá llegamos con esta acción. Ahí la tienen, llevando la ventaja en el marcador. Se dedican a pasear la pelota, moverla de un lado a otro, con calma. Laporte. Se viene Walker. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Carvajal. Ahí va avanzando con la pelota. Y está para el empate. Qué buena forma de detener. El árbitro ha señalado la falta. Se viene el penal para el Real Madrid. Y después del penal, la pena de una tarjeta amarilla. Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. No se lo puede creer Guardiola. Tarjeta amarilla para el jugador de Pep. Si anota, lo empata. ¡Gol! Lo hizo desde el punto penal. La verdad que se tiró bien, pero la pelota fue para el otro lado. Hay preocupación en el rostro de Pep después del empate. En la pizarra la evidencia de este festival de goles, 2-2. De Bruyne. Se viene Walker. De Bruyne. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. Ovación y todos de pie. Courtois, magnífico. El córner que llega al área. Y hasta acá llega la acción. Pase elegante, con clase. Walker. Walker. Ahí supera su marcador. Buen trabajo de la defensa para sacarle la pelota. Eder Militao. La tiene Benzema. Ferland Mendy. Desde ahí la quiere meter. Ahí se queda con la pelota. Qué buena pelota que han metido. Walker. Para romper el empate se viene. Se fue el disparo con mucha potencia. Estaba cerca. La verdad que la distancia era para pegarle de esa manera, ¿eh? Pero se pasó, ¿eh? Mucha fuerza le dio. Ahí se viene el cuadro merengue atacando por el costado. Balón por el costado para el Real Madrid. Ahí va la pelota de Vinicius. Se quita el balón de encima, liberándose de presión.
Kyle Walker. Kevin De Bruyne se junta con la pelota. Se queda con la pelota, Cross. Hace bien el Real Madrid prestándose la pelota entre sí nada más. Quiere marcar. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Se viene el saque de manos. Rodrigo. La tiene Riyad Mahrez. De Bruyne. Se tira al piso, se ensucia para recuperar la pelota. Ferland Mendy. Ya está bien parado para mandar un pase cruzado. ¿Mahrez? Siga, siga, dice el árbitro. Está bien, con el dedito en la mano. Con esto rompe el empate, se viene. ¿Qué otras cosas se podía esperar en la final de la UEFA Champions League? Un gol que llega con drama. Es un gol muy importante y ahora la responsabilidad le queda al contrario. Y Fernando, estas jugadas normalmente tienen que terminar en gol, ¿eh? La jugada preciosa y la definición exquisita. Por el momento y todavía me parece que veremos más. Casemiro. Toni Kroos. Le sacan la pelota a Toni Kroos. De Bruyne. ¿Cuánto tiempo se perdió para que le den 4 minutos al partido? Laporte. Yo Cancelo, ahí va. Sterling. Yo Cancelo la lleva. Esto es penal, pero clarísima la mano. De Bruyne que quiere festejar gol. ¡Gol! Lo hizo desde el punto penal. ¿Qué querés que te diga? Le pegó como los dioses en el penal y a festejarlo. Bueno, la verdad que ese gol cayó como un balde de agua fría, ¿eh? Se aleja más en el marcador y fíjate, el técnico en la carita. Esto está 4-2 y les aseguro que veremos más. Laporte. La tiene Bernardo Silva. Joao Cancelo. Es bueno el balón atrás. Guarda que voy a gritar. Muy buena tajada para impedir el gol. Intentaron marcar el segundo, pero fue así. Sigue adelante, buena conducción. Benzema, tan cerca que estuvimos de gritar el gol, de no ser por el magistral Ederson. Por esta acción el árbitro ha decidido pitar penalti. Y es complicado para un arquero cuando el lanzador le pega muy fuerte, ¿eh?
Va la pelota desde el córner a la olla. Se fue el peligro, no pudo ser. La maneja Cross. Este es el descuento. Sigue el peligro, no. No, no, hasta ahí nomás, hasta ahí llegó, porque fuera de juego. Ya caminamos por el entretiempo de esta final de la UEFA Champions League, aquí en la casa de la Champions, y si bien la diferencia es holgada, no hay nada definido. Siempre tiene estos condimentos, y aparte que estas finales siempre nos deparan alguna sorpresa. Nos ponemos las pilas para la segunda parte de esta final en la UEFA Champions League. Real Madrid con argumentos para atacar por fuera. Metió la pelota Vinicius. No pueden sacarle la pelota a Raheem Sterling, que se va metiendo, va a entrar en el área. Courtois que mete un gol que a esa distancia parecía ya cantado. Tiro de esquina al centro del área. Se ha lucido con ese bloqueo. Walker. Esa pelota iba adentro y se cruzó. Alaba. Mientras que regalaste, Karim, ¿entiendas? Joao Cancelo. Rodri con el balón. No entiendo por qué el ritmo tan lento. Con esto el equipo rival fácilmente llega a presionarlos. Llegó la marca y se le escapó la bocha. Está siendo un partido espectacular. ¿Qué digo espectacular? Brillante. Este lo va a soñar. El arquero lo va a soñar esta noche, Fernando, te lo aseguro, porque realmente es un jugador muy incordiante. Le pega de cualquier lado. Es un espectáculo, ¿verdad? Laporte, Bernardo Silva. Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. Muy bueno el centro atrás. Llegó Bernardo. Bernardo Silva venció el arco sin compasión. Fíjate en la repetición, Fernando, cómo levanta la cabeza y ya da el pase como comenzando la definición de la jugada. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. La verdad que lo que quieren es que termine pronto el partido, porque si no, no van a alcanzar los números para contar los goles. Este gol que pone el marcador, 5-2, vaya si el público está disfrutando. Es Modric. Con la pelota Marco Asensio. Necesita cruzar la pelota. Cuidado con esto y puede ser. Buena esa, va pasada. Pero el portero logra frustrar el intento. Raheem Sterling. ¡Qué linda bocha! Joao Cancelo. Ahí va, buen pase. Pero el tiro filtrado termina bien interceptado. Ferland Mendy. Ahí está Cruz. Ferland Mendy con el balón. Avanza sin parar. Atento con el pase, bueno. Hace bien sacándola del peligro.
guardando bien el esférico. Phil Foden. Buena ocasión para Foden. ¡Qué buen bloqueo! Cruz. Lo tiene Benzema. No llegará la pelota. Ese balón desde el guardameta. Se iba en el ataque el árbitro que frena la acción. Va la pelota al área. Ahí está el disparo. Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Fue un disparo largo, pero fue mejor la atajada. Ha sido un disparo larguísimo que termina en enorme atajada. Y lo vemos de nuevo. El técnico busca cambiar para mejorar la situación. Tiro de esquina justo al corazón del área. Era un gol cantado, pero el arquero estuvo formidable. Debe el equipo perdiendo la pelota. Mares. Mira cómo sigue con la pelotita atada. Un centro que queda bien atrapado. Benzema. Lo tiene Benzema. Esa pelota es buena, cuidado. Interceptando el pase. Mares. Ahí avanza el Manchester City por el lateral. Pero la defensa retoma la posesión. Mira cómo cuida la pelota este muchacho, pero ni a su hermana la quiere tanto. Se ha equivocado Modric en la entrega. Le metió muchas ganas ese pelotazo y al final termina todo en lateral. Ahí la puede pasar por el centro. Alejando la pelota. Interrumpiendo el juego Modric. La tiene Karim. ¡Lo metió! ¡Uno, dos, tres! ¡Tripleta! Este no te perdona, ¿eh? Desde cualquier parte del campo. Está anotando, es un pedazo de jugadorazo. Este tiki-taka lo repetimos porque desconcentró a todo el equipo rival. La verdad, lo hizo de una manera maravillosa, ¿eh? Aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota que termina en gol. Ha llegado una canastada de goles. Le queda todavía media hora al compromiso. Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral. Rodrigo. Se viene Walker. De Bruyne. Joao Cancelo. A este chico no lo querés de cuñado, no te deja hacer nada en el área. Balón para Karim Benzema. Benzema que la tiene. Ahí llega el centro.
Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Walker. De Bruyne. El equipo que mueve el balón en su campo, tranquilo, con seguridad, es que la victoria les está ayudando a mantener la calma. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Esa pelota va cargada de mucho gol, atentos. La verdad que para tener la pelota como el Manchester City, ninguno. Y hay rivales que sufren si no pueden tener la pelota y encima van abajo del marcador y eso es peor todavía. Libre la banda para la velocidad de Sterling. Impidiendo que pase la bocha. ¡Qué bárbaro! Cortando el ataque, peligroso. Posibilidad de la contra, ojo. Marco Asensio. Puede cruzarla. Grandísimo Ederson, cubrió todo el arco. Desde el banco, el técnico busca un revulsivo para su equipo, a ver si resulta. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Ahí le llega, recibe la marca. Vaya la que tuvo que hacer para quedarse con la pelota. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Oportunidades de Rodrigo. Viene ahí Ederson, esto sigue. ¡Gol! Y así recorta la diferencia, a ver si pueden. A veces cuando el arquero da rebote, la defensa tiene que estar atenta. Me pregunto, ¿dónde estaba la defensa? Porque entró, marcaron el gol y no supieron defenderlo. Se realiza este cambio, uno para intentar contagiar con su energía al resto de jugadores en la cancha y así mantener el resultado. Pero de defender ni hablemos, ¿no? 5-4. De Bruyne. Mueve la pelota de un lado a otro, busca una oportunidad. Preciso el balón atrás. Una definición muy pobre, parecía una jugada peligrosa, pero ha terminado en nada. El arquero no tuvo trabajo, si le tiraron un peluchito, Fernando, por el amor de Dios. Dice que va tanto el cántaro a la fuente que al final el jarrón se rompe, pero me parece que hoy ese dicho no viene a cuento, ¿eh? El arquero. El fútbol no está hecho para jugarse con las manos, salvo que sea arquero, por eso el árbitro dice penal. Ojo con la carrera para consolidar la ventaja. Tapó el penal, Garito. Ya era hora de la Real. Llueve el córner al centro del área. Viene el portero en ese tiro de esquina. El árbitro que detiene el juego, hay mano. Vaya mala suerte. ¿Por qué?
¿Por qué le pone la mano en este momento? En 20 minutos se termina todo. Benzema. Si le quería regalar la pelota, que por lo menos le ponga un moño, ¿no? Ahora lo que se viene es un saque de arco. Kyle Walker. Manchester City acaba de entregar el balón. Ataca Benzema y busca repartir. John Stones. El balón para Laporte. Nadie quiere arriesgar, prefieren la posesión, la cuidan mucho. Ahí pasa la pelota. Sin mucho que decir, les digo. Mira, por poco y no llega bien, al fin hay lateral. Atento, lo puedes entrar. Sturmek. Otra vez la tiene Walker. Ahora Riyad Mahrez. Bien bloqueado eso. Esta parece buena, la tiene Karim Benzema, jugada que promete. Hace bien el Real Madrid prestándose la pelota entre sí nada más. Quiere marcar. Tiene la pelota atadita a los pies. La tiene Karim. ¡Le pega Benzema! Gran corte defensivo. El técnico que muestra su experiencia busca con piernas frescas tratar de mantener la dinámica del equipo y sobre todo el resultado. Aymeric Laporte. Se viene Walker. Kyle Walker. Solo se están dedicando a esperar al rival, a que le llegue la pelota. Hazard. Ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque y tiene espacio para hacerlo. Se puede venir el empate. Eso es maravilloso lo que acaba de hacer. Esto es penal, pero clarísima la mano. ¿Será este el gol del empate? ¡Ah, no creerlo! ¡Como afuera! Una lástima, era una excelente oportunidad para empatar. Le hicieron demasiado chico el arco a este jugador. ¡Qué manera de fallar! Si no lo quieren ver de nuevo, es momento de taparse los ojitos. Rodrigo. Pelota de Kevin De Bruyne. John Stones. Otra buena pelota. Qué bien que están jugando. Raheem Sterling. Mueve la pelota de un lado a otro. Busca una oportunidad. Sterling.
¡Bernardo! ¡Tremendo el bloqueo! Se mueven en campo rival tratando de hacer daño. Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno. ¡Qué bárbaro! Cortando el ataque peligroso. De estas ocasiones no van a tener muchas más. Otra vez más la repe de lo que fue un casi gol. ¿Qué se creía que estaba jugando al rugby? No puede pegarle tan fuerte a una distancia tan corta. La tiró arriba del travesero. De esquina justo al corazón del área. Pelota que le llegó fácil como un muñequito de felpa. Walker. Mal pase de Sterling. Cross. Era el balón perfecto, pero se pasó de ganas. Kyle Walker. Rodrigo. Laporte. John Stones. Muy inteligente cambio de frente. Walker. Bernardo Silva. Una pelota tremenda que ha sacado el arquero. No se pueden dar por vencidos ya. Todavía quedan minutos para empatar. De Bruyne que mete la pelota hacia el área. ¿Y este chico a dónde le quiso pegar? Pregunto nada más. Y ese gol que asegura el resultado. El banco no está nada feliz. Sabían que con ese gol le iba a permitir respirar con mayor tranquilidad. Pero no fue así. Con el resultado a favor, uno para que pueda correr y mantener el espíritu de este equipo en la cancha. Raheem Sterling puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Bueno, muchachos, ya les avisaron desde el banco. Hay 5 minutos apenas en el reloj del árbitro para que el partido se termine y para que ustedes lo empaten. El centro de Hazard. Colorín colorado, el ataque se ha acabado. Jack Grealish. Cuidado con esto, puede ser. Y acá define el partido. Se viene. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Saquen el grabador y pongan el nombre de este equipo al trofeo. Bueno, señores, vamos a repasar otra vez este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. La verdad que acá le pega tan bien y tan fuerte que esta vez la fuerza pudo más que la técnica, ¿eh? A ver si hay que usarlo también. Y ya hemos visto que era un golazo. Big
6-4. Pueden parar de meter gol en algún momento, por favor. Rodrigo. Este Stones. Aymeric Laporte. Kyle Walker. Kevin De Bruyne se junta con la pelota. Walker. El balón para Laporte. De Bruyne. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. Y después de la falta tenía que ser sí o sí tiro libre. Advertencia, nada más, solo iba a hablar. Le quedan 2 minutos para la próxima tarjeta. Ilkay Gundogan. El balón para Laporte. De esto se trata el fútbol, de tocar la pelota de uno a otro entre sí, esperando que el rival cometa el error. La tiene Eden Hazard. La maneja Kroos. Qué bien hace el arquero y la saca del peligro. Aymeric Laporte. Se viene Walker. De Bruyne. Pelota de Gundogan. Es un ida y vuelta entre jugadores de este equipo. Bárbaros como tocan la pelota. Gundogan. Laporte recibe. Kyle Walker. Walker. Este Stones. Ilkay Gundogan. Aymeric Laporte. Laporte recibe. John Stones. Gundogan. Aymeric Laporte. Se viene Walker. Ederson. John Stones. Este Stones. Rodrigo. Laporte. Kyle Walker. Pelota de Kevin De Bruyne. John Stones. El balón para Laporte. De Bruyne. Pelota de Gundogan. Phil Foden. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Rodrigo. Se viene Walker. Rodri con el balón. La pelota que se encuentra con Rodri. John Stones. Pelota de Kevin De Bruyne. De Bruyne. Kyle Walker. Kevin De Bruyne se junta con la pelota. A ver si nos ponemos creativos y hacemos algo más que no sea un tiro de esquina. Deciden jugar en corto el córner. Se va metiendo por el costado. Ha tapado muy bien esa pelota. ¡Se viene el golazo! ¡Increíble lo que ha hecho!
Ahí tenemos la repetición para que nos deleitemos con este salto. A veces conviene la fuerza y a veces conviene la habilidad. Este eligió lo primero, la fuerza, le dio con alma y vida y la clavó. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Entusiasmadísimo va al arco rival. Buena pelota de Hazard. Ha sacado una nueva pelota desde el fondo. Phil Foden. Desde ahí le pega. Esa pelota al travesaño. Se termina el partido. Increíble, Barito. El fútbol da cosas. Son campeones de la UEFA Champions League. ¡Qué historia maravillosa que nos acaban de contar! En la cara de todos los jugadores se ve esa alegría contenida durante tanto tiempo. Cada uno de ellos abrazándose con sus grandes compañeros de una jornada espectacular e inolvidable también. Un camino largo que hoy termina en esto. Abrazos, alegría, llanto. No sé si los jugadores en este momento llegan a contemplar, Mario, recordar todo lo que han sufrido para llegar acá, las dudas que se sembraron sobre este equipo. No, en este momento no lo piensan, Fernando. Este es el momento de los festejos, este es el momento de levantar los brazos. Alegría por encima de todo. Y eso es lo que están demostrando, además. Que todos los sinsabores de la campaña ahora quedan atrás. Nadie le dice la otra vez que te dije que íbamos a ganar. No, ni mucho menos. Esto dentro de media horita a lo mejor se acuerden. Ahora, nada de nada. Ahora todo lo que viven es de los papelitos, de la música, del cántico de sus hinchas, de la alegría de tener la UEFA Champions League en sus manos. Merecidísimo, tras tanto esfuerzo. Ahí lo tienen. Y esto es lo maravilloso del fútbol, Mario. No se olviden que esto no lo han hecho solos. No, ni mucho menos. Yo creo que ha tenido esa compañía que todo equipo necesita, que es la hinchada. Y ahora le toca a ellos también festejar. Y vaya si lo van a hacer quizás tanto como lo hagan los jugadores. Impresionantes escenas acá. La Copa, el club y sus hinchas. Hay clubes tan grandes que solo cuelgan en sus paredes trofeos de equipos acompañados por copas. Sí, señor, este equipo ha ganado la copa y ahora queda inmortalizada en el club. Una imagen que quedará grabada en la historia. Manchester City anota el primero del partido. Y arranca la cosecha en la final de la UEFA Champions League. Lo va a ir a patear De Bruyne.
el penal. Ahí va, el buen pase. ¡Y está! ¡Qué buena forma de detener este ataque! Y después del penal, la pena de una tarjeta amarilla. Pero el empate se viene. ¿Qué otra cosa se podía esperar de una final de la UEFA Champions League? Un gol que... De Bruyne, que quiere festejar gol. ¡Gol! Lo hizo desde el punto penal. Muy bueno el centro atrás. ¡Llegó Bernardo! ¡Bernardo Silva! ¡Ven! La tiene Karim. ¡Lo metió! Oportunidades de Rodrigo. Bien ahí Ederson, esto sigue. ¡Gol! Y así recorta la diferencia, a ver si pueden. Ojo con la carrera para consolidar la ventaja. Y acá define el partido. Se va metiendo por el costado. Ha tapado muy bien esa pelota. ¡Se viene! ¡Golazo! ¡Increíble lo que ha hecho!